Vinicio Montoya es un dentista chapín que con un poco de curiosidad y muchos sueños por cumplir, se ha abierto espacio con experiencias que van desde lo más previsible, como ser bombero voluntario, hasta lo más extraordinario, como escalar el Monte Everest. En el 2012, su espíritu aventurero lo llevó a tomar un programa de la NASA, llamado Vehículo Recuperable de Acceso Espacial, para realizar un viaje corto al espacio. De los más de 2.750 aspirantes, solo 4 superaron las pruebas, 2 estadounidenses, un francés y él. Por ahora, el nuevo reto es viajar fuera de la Tierra como guatemalteco y no con otra nacionalidad, ya que esto es un requisito de la Agencia Espacial para continuar en el programa. La oferta o la propuesta es tomar otra nacionalidad para seguir el programa, pero no quiero. La lucha la quiero hacer como guatemalteco, uno, porque me encantaría ver nuestra bandera en el espacio, y dos, para abrir espacios a los que vienen detrás. Entre las pruebas que debió superar el candidato astronauta está la biocompatibilidad, que busca desmayar a los participantes realizando todo tipo de maniobras dentro de un avión, mismas que con mucha motivación y apoyo de su familia superó. En la fase que todos los permisos están aprobados para ir a la estratosfera, eso nunca lo hemos hecho como guatemaltecos, y sacar un curso que se llama EVA, que es el que se ha visto en los documentales, donde le pone a uno un traje astronáutico, Orlán, y baja uno al fondo de una piscina que tiene una réplica de la ISS. Eso lo tenemos que sacar en Rusia en el 2014. Esa sería la fase 3, y en el 2015 integrarnos a una misión que orbitaríamos el planeta o desarrollaremos otro tipo de situación espacial. Es decir, llegar al espacio está a nuestro alcance en 2015. Las pruebas fueron duras, la presión física y psicológica constantes, y para que su candidatura fuera aceptada, muy difícil. Sin embargo, la superó. Ahora desea que todos los guatemaltecos sepan que no existe ningún límite cuando se desea conseguir algo. La idea de hacer esto es demostrarle al guatemalteco que se puede. Que cuando uno es niño, todos soñamos con ser astronautas. Pero en el camino le vamos poniendo muchos no a esa posibilidad. Y la idea de realizar el programa, digamos, el proyecto como guatemalteco, es decirle, miren, sí se puede, yo soy dentista de profesión. No tengo ni los fondos, no tengo ciertas capacidades, pero disciplina, orden y sobre todo, no tenerle miedo a las oportunidades. Yo aprendí a decirle sí a las oportunidades. Cuando yo me metí a paracaidismo lo hice porque quería completar un sueño de saltar de un avión. Pero jamás pensé que esa me iba a abrir una oportunidad, que cuando se presentara el programa astronáutico me dijeran, mire, este paso ya está completo. Y tiene experiencias de un salto que se llama halo, que yo me dijeron, mira, fíjate que vamos a hacer un salto halo, que significa saltar muy alto y abrir muy bajo. Yo estaba, será con oxígeno, bueno, hagámoslo. Y ese clic hizo 10 años después efecto en el programa astronáutico. Entonces, lo que yo siempre le digo al guatemalteco es que se puede.